la invitación a participar en el programa. El mes de mayo tiene fechas muy importantes, y si el segundo domingo de mayo es el Día de las Madres y es un día para estar en familia, también mayo reserva el Día de la Familia. ¿Qué día es este? El día 15 de mayo lo dedicamos al Día Internacional de la Familia, aprobado por las Naciones Unidas en 1993. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional de la Familia en nuestra provincia? En nuestra provincia desde 1996 venimos ya aprobando y celebrando el Día Internacional de la Familia y atemperándolo a los momentos que vamos desarrollando, a los momentos actuales que vamos viviendo, igual que en estos 2 años que han transcurrido, diferente la celebración del Día Internacional de la Familia. Magli, ¿cómo se ha propuesto la Federación de Mujeres Cubanas desarrollar este año el Día Internacional de la Familia en condiciones totalmente atípicas? Bueno, nosotras, debido a la importancia que tiene, al papel que debe jugar la familia en fortalecer su autorresponsabilidad en tiempo de COVID con sus miembros, nosotras, la Federación de Mujeres Cubanas, venimos implementando varias actividades. Primero con los lemas, yo cuido mi familia y tú, ¿cómo la cuidas? La familia cubana haciendo revolución sobre la marcha, protege a tu familia, entre otras consignas. Nosotras venimos desarrollando actividades como reconociendo las familias de todo el personal de la salud que está laborando en las zonas rojas dentro del país y fuera del país. También desde las casas de orientación a la mujer y a la familia, cumpliendo con las medidas de aislamiento y las medidas de seguridad, estamos reconociendo y desarrollando talleres de fortalecimiento de los valores sobre la familia Maceo y Grajales, el pensamiento de Vilma en los momentos actuales, el pensamiento de nuestro comandante en jefe en los momentos actuales. También estamos reconociendo a las familias que se dedican a la producción de alimentos, de alimentos desde los huertos, parcelas, organopónicos, que el día 23 de agosto pasado apoyaron mucho la producción de alimentos a los centros de aislamiento, y queremos a partir del día 15 hacerle un reconocimiento a todas estas compañeras que sus patios se declararon 60 aniversario y apoyaron los centros de aislamiento con producciones de sus propias parcelas. Sí, quiero decirles que ese día 23 de agosto yo estaba en la Escuela Profesional de Artes Manuel Muñoz Cedeño cuando llegó la comitiva de la Federación de Mujeres Cubanas. Fue casual, yo estaba allí en el momento que ustedes llegaron, y fue un gesto muy lindo. Esa mañana de mucho sol, lo recuerdo así mismo, cuando llegaron con representantes de diferentes bloques de la Federación de Mujeres Cubanas a llevarle productos, unos ya elaborados y otros para elaborar, en gesto solidario para los pacientes que estaban ingresados allí en la Escuela Profesional de Arte, que es un centro de aislamiento para sospechosos a la COVID-19. Pero ya lo habían hecho en otros centros de la ciudad de Bayamo. Sí. Venían, si mal no recuerdo, de Cautillo y habían estado también en la formadora de maestros, creo, ¿no? Sí, acá en la universidad, en campus. Y en campus 2 también, efectivamente. Ahí estuvimos con una representación, entonces nos corresponde este año reconocer la labor que hacen nuestra familia para apoyar el centro de aislamiento. También aquellas compañeras que siguen confeccionando nasobuco para poder apoyar los hospitales, los hogares de ancianos, los hogares maternos en el uso de nasobuco. Y nosotras continuamos apoyando la confección de nasobuco con los propios medios de nuestras federadas. Así es. Maglis, ustedes han estado desarrollando durante todo este tiempo un amplio programa popular desde el barrio para potenciar la producción de alimentos. ¿En qué momento está este movimiento? Bueno, nosotras en este momento estamos desarrollando varias actividades y estamos preparando también a nuestras federadas en la producción de alimentos. Estamos declarando los patios 60 aniversario, continuamos con las visitas
a las casas. Y aquí vayamos, hace unos 20 días se encontraba en la distribución de semillas y para que las compañeras pudieran continuar sembrando y fortaleciendo desde sus huertos y desde sus parcelas la siembra de semillas, sobre todo en Bayamo. En otros municipios lo vamos a seguir desarrollando. Todos los municipios continúan apoyando la producción de alimentos desde sus huertos y parcelas, y como una prioridad nuestra es la atención a los centros de aislamiento. Magli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro panel informativo de hoy martes. Así que el día 15, Día Internacional de la Familia, con diferentes actividades que se han organizado desde la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro territorio. Quiero, antes de presentarles el siguiente material, retomar un tema que hablamos con la doctora Kenia González Medina. Ella hablaba de los viajeros internacionales, el protocolo que está establecido. Alguien me pregunta a través de un mensaje que cuál es el protocolo para las personas que vienen de La Habana. Bueno, ya lo hemos explicado en el programa. Están los viajeros internacionales, que son los que hablamos ahorita, pero están los viajeros nacionales. Y no es solo La Habana. Hay que pensar también en una persona que venga de Artemisa, que es otro territorio con una situación complicada, alguien que venga de Santiago de Cuba. Para esas personas, lo que está establecido es que debe permanecer en el hogar de la familia para la cual él va, pero previo conocimiento al pesquisador y previo conocimiento al médico de la familia de esa área para que mantenga una vigilancia sobre esa persona, extremando también el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Ahora voy a presentarles este trabajo de la periodista Katiuska León a propósito de el candidato vacunal Abdala y la intervención de Abdala en nuestra provincia de Granma, porque al regreso vamos a estar hablando de los trabajadores de Incomet y la misión que cumplen en este sentido. El Hospital Pediátrico Luis Ángel